Hola, bienvenidos y bienvenidas. Soy CP Jackson y hoy aquí vamos a hacer rol. Bueno, pues como veis aquí, estamos en la sesión número 4 de terapia de grupo. Esta aventura que ya empezamos a jugar hace un poco de tiempo y que hoy vamos a seguir del juego La Llamada de Chulú, claro. Y tengo aquí conmigo los jugadores que os voy a presentar. Es un gusto veros las caras de nuevo. Bjorn, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un placer estar aquí otra vez contigo y con mis compañeros. Nada, el placer es... Con muchas ganas también. Buenas noches, bienvenido. Prados, bienvenido también, buenas noches. Buenas noches, a ver cómo continúa. Nos quedamos en un punto, creo que bastante emocionante, en una iglesia y tal. A ver cómo continuamos. Algo así, creo recordar. Silvayak, buenas noches y bienvenido también. Muy buenas noches. Aquí un placer, como siempre, estar con vosotros. Igualmente. Bueno, pues, como adelantaba Prados, nos quedasteis en un sitio así. Yo voy a leer el resumen que tengo aquí preparado. Y ahí seguramente que lo apunté en su momento. Y el resumen dice esto. Bueno, después de la tercera terapia de grupo, la terapia que tuvieron, la tercera sesión, la tercera vez que acudían al doctor, a ver al doctor, los protagonistas de nuestra historia, pues vieron acertado acudir a los registros de la ciudad de Londres. Tanto el registro de la propiedad como el registro civil. Y allí se enteraron de varios datos reveladores sobre Rupert Grant. Ese loco, ese chalado, como queráis llamarle, que atacó a uno de nuestros protagonistas dentro de... esa especie de hospital mental, ¿no? El West London Mental Care Institute. Se enteraron que tiene unas propiedades. Tiene un local, parece ser a su nombre, en los muelles del Támesis, en uno de los peores barrios que hay. Pero también tiene un terreno en multipropiedad con otras tres personas. Y ese terreno está en un distrito que se llama Smithfield. Se enteraron también del nombre de esas tres personas. Y en el registro civil, bueno, comprobaron unos cuantos datos más sobre ellos. Ahora, debajo de una lluvia bastante intensa, no fuerte, pero sí machacante, y conforme va bajando el sol, apreciamos que Londres se va quedando sin luz natural y las farolas de gas, pues, se empiezan a iluminar. Vemos a estos tres pacientes del doctor Milner en este distrito humilde del noroeste de Londres, Smithfield, que es donde estáis ahora. Estos protagonistas, nuestros protagonistas, han comprobado que el terreno en multipropiedad de Rupert Grant y esas tres personas no es otra cosa que un terreno que solamente tiene una iglesia derruida, que tan solo queda en pie parte del altar. Y además en ese terreno también, pues, hay parte de un cementerio en desuso, que no se usa ya. Y que, bueno, se ha dicho de paso, está lleno de malas hierbas y de arbustos secos que, pues, evidentemente nadie cuida. Y aquí estáis, ¿os acordáis? Estaba anocheciendo, yo no sé, ahora estáis bajo la lluvia. Y yo no sé qué pensáis ahora, qué queréis hacer con todos los datos que tenéis, la información que tenéis, si vais a visitar algo más, si vais a investigar por allí, no sé qué pensáis.
Este es el terreno que estaba a nombre suyo, ¿no? A nombre suyo y de las, y de las otras tres personas. Sí, que eran Miles Tenepia, me parece. Es, no tomáis esa nota, yo lo digo, espera un momento. Edwin, si puedes. Spooner. Déjame que lo miren. Están muertos esos dos. Vale, Miles Tenneman, Edwin Spooner, yo tengo apuntado aquí, sí. Mira. El terreno en propiedad está a nombre de, evidentemente, el primero, que es, bueno, primero, no hay orden, ¿no? Rupert Grant, uh-huh. Erwin Spooner, Miles Tenneman y Lord Andrew Newham. Sí. Y fallecieron el mismo día o así, me suena, ¿no? Sí, hay una, sí. Hay una coincidencia que parece ser que el señor Spooner y el señor Tenneman fallecieron el mismo día y a la misma hora, más o menos. Igual estaban juntos cuando fallecieron, claro. No lo dice el registro civil. Curioso es que, el registro... es que Rupert Grant no figura como... El registro civil no dice nada de eso. Ahí tenéis los nombres. ¿Y el Andrew Newham? ¿Sabemos algo de este? Todo lo consultáis, es todo en... Ah, vale. ¿No tomasteis nota de nada? Sí. Yo creo que sí, lo tengo un por aquí. Sí. El único que... Eso también lo sacasteis, ¿eh? Pero bueno, lo voy a repetir. El único que posee aún una propiedad en Smithfield es Lord Andrew Newham. Y es el único que está vivo. Y evidentemente sí, es el único que está vivo. Vale, entonces yo creo que antes de ir a hablar con él, si es que finalmente podemos ir, tenemos que ir también a ver el local este que tenía en única propiedad. El de los muelles. Sí, el local que solo era heredado por la mujer. Estaba heredado. Igual podríamos ir ahí, ¿sabes? Los porque muelles ahí... del Támesis. Igual si no. Igual uh-huh. Acabar de investigar por aquí antes de irnos a otra zona o algo. Sí, sí, es lo que queda por hacer. Nos podemos preguntar, yo si queréis, antes de irnos, si encontramos a alguien por la calle y conoce al. A Rupert Grant, ¿no? Era el... Rupert Grant es el. El que me mordió. El que os dijo aquella frase, que parece ser que sabe sí, de alguna manera los sueños que estáis teniendo. Les podemos preguntar sí, por aquí y si no luego ir hacia los muelles. O investigar un poco la iglesia por aquí. La iglesia quedamos en que estaba prácticamente abandonada. No, sí, está abandonada. Tan solo uh-huh. queda una parte del altar en pie y poco más. Uh-huh. El polvo, las hojas, está las piedrecitas, todo el derrumbe de la misma iglesia. Pues imaginaros, algo que claro, no sí, se sí. cuida, pues todo lleno de cascotes y de polvo y de piedras. De hojas de los árboles cercanos y así. Vale. Es si podríamos entrar a algún, yo que sé, igual a algún bar o algo que esté cerca, a ver si han visto al Rupert Grant cerca o lo conocen o algo. Digo, no sé. Sí, claro. ¿De dónde? Cook. Sí. Si encontramos algún local o una taberna o. ¿Pero en qué zona? Ahora, donde la iglesia, digo, antes de irnos. Aprovechando que estamos aquí, ¿no? Vale, sí. Sí, probablemente sí. Encontréis alguna taberna abierta cerca de la iglesia, cerca de este terreno. Y cuando entráis, el hombre está limpiando allí una mesa. Caballeros, enseguida les limpio esta mesa y pueden tomar asiento. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. De acuerdo, muchas gracias. El tipo tenía un paño en el otro brazo. Coge el paño, limpia todo. Por favor, tomen asiento. ¿Qué van a tomar? Un café bien cargado, por favor. Café para el señor, por supuesto. Sí, igual. Que sean tres. Pues tres cafés. Y mientras se va, les digo a Tommy y a Arthur, en los bares siempre se saca información. Quizás
que nos puede contar algo de esta iglesia, o si conoce quién la ha comprado, o alguna leyenda, o algo así. Sí, sí. ¿Dónde estaríamos sentados? ¿Al lado de una ventana o algo? Donde más os guste. ¿Queréis estar al lado de la ventana? Uh-huh. Bueno, yo... Arthur miraría por la ventana a lo alto del campanario. ¿Qué tal sonido hacen sus sueños? Y dice, ¿de verdad pensáis lo mismo que yo, que esta es la misma campana que escuchamos? Bueno, puede ser. No sé si funcionarán mucho estas campanas, pero en los sueños todo puede pasar. Sí, a momentos así discontinuos, ya os dije que el aire hace sonar alguna campanada. Pero es el aire, evidentemente. Claro. Allí no hay nadie que estire la cuerda. Pues lo descubriremos, señor Foley. Ya todo es creíble. Claro. El hombre... Aquí tienen sus cafés. Disculpe, caballero. Tipo se iba a ir y se gira. Sí, dígame. Somos de la otra punta de Londres. Hemos venido aquí a ver a un amigo. Y nos resulta curiosa esta iglesia que tienen ustedes aquí en este barrio. A ver si nos puede contar un poquito sobre esta. Porque el tipo mira... conocer el barrio donde estamos. Mira por la ventana. ¿Usted llama a eso iglesia? Bueno, y suelta así como una rosa. Lo que antes podría haber sido una iglesia, ahora veo que solo son ruinas. Hace muchos años que eso dejó de ser una iglesia. Y bueno, pues qué quiere que le diga. Yo desde que estoy aquí que está así derruida. ¿Y sabe de quién es ahora? ¿Si es del ayuntamiento o algo? Pues supongo que será de... sí, del gobierno central, supongo, no lo sé, la verdad. Vale, vale, veo que está usted muy enterado. Sí, no me interesa mucho esas ruinas, las ruinas no me interesan. Bueno, muchas gracias por su ayuda. Tipo, levanta un poco... Y le saludo así con la cabeza. Y me despido también así con el sombrero y... me dirijo al señor Bernard Cook y digo, creo que aquí no vamos a descubrir nada. Digo, bueno, al menos el café está bueno y me tomo un sorbo así. pues, ¿qué piensan hacer, señores? Creo que... Pues lo que da mirar los muelles, el distrito de los muelles y ver lo que... Sí, yo creo lo que hay en ese lugar. Estamos todos flipando, ¿no? Sí. Llegó lo mismo que los sueños. Pues nada, yo me levanto, me apoyo mi bastón y saco la mano, meto la mano en la chaqueta y saco el... Le doy un gesto al camarero para que me diga cuánto debemos por los cafés. Sí, te dice que son... 2 libras por los 3 cafés. Saco las 2 libras, las pongo ahí y dejo un poco más de unos céntimos de, sí, de propina y me salgo del bar. Y nada, el hombre os despide y dice, caballeros, parece que arrecia y no les veo paraguas, así que apresúrense si están lejos de casa. Desgraciadamente así es. Es verdad, no tenemos paraguas, tío. ¿Hay carros por aquí cerca? ¿Carruajes se refiere usted? Pues claro. Sí, por favor. Sí, sí. En la calle de atrás es una calle principal. Probablemente encuentren alguno. Vale, pues muchas gracias y perdona las molestias. Que tenga usted un muy buen día. Nada, buenas noches. Que tenga muy buena noche. Buenas noches. Y nada, pasáis, entiendo que vais a por un carruaje, ¿no? Sí, a la calle. Sí. Y sí, allí quedan unos cuantos... unos caballos allí parados. En medio de la calle embarrada, como dije ya en su momento. Las cacas de los animales, el barro, los charcos, imaginaros. Y nada, si subís a uno, directamente el tipo está a cubierto bajo de alguna casa, en vez de estar a ras,
Y incluso os abrirá la puerta. Suban, suban, caballeros. Muy amable. ¿Qué día de perros hace hoy? La verdad que sí. Y antes de subir delante de, a las riendas, ¿dónde se dirigen? ¿Dónde les llevo? Pues podrías acercarnos hasta los muelles, a donde el río Támesis. Y el tipo se queda callado. ¿Ahora? ¿Al Támesis ahora? ¿A los muelles? Bien. Sí, sí, no es mucha molestia, así es. Tenemos una cita muy importante allí con un amigo. No, le pagaremos generosamente. La verdad es que no me interesa, caballero. La razón... Simplemente que a esta hora es extraño que alguien quiera ir a los barrios. Al menos sí, podría dejarnos sí, lo más cerca posible, por favor. Por supuesto, sí, sí. ¿Cuánto es lo más cerca posible? Sabemos perfectamente la fama que tiene aquel lugar, pero nos urge mucho y allí tenemos una cita bastante importante de negocios y no queremos desaprovechar. Nada, no se preocupen. Y el tipo se sube delante de las riendas, ¡plá! Le golpea al caballo y el carruaje empieza a andar con el sonido característico de las ruedas. Sí, eso es. Los charcos y tal, por lo menos este carruaje pues está tapado, no os mojáis. Y el tipo delante también tiene un techo de una capota. Sí, una capota de estas abatible, que cuando cuando llueven la ponen. Y nada, pasa pues casi media hora o 45 minutos. Y es cuando ya oléis a humedad, ya no es la humedad de lo que cae del cielo, sino ya es un olor un poco más característico de agua estancada. Sí, alcantarillado, me imagino. Sí, entre alcantarillado y esos... ¿Cómo huelen los ríos sucios? Sí. Algunos ríos, ¿no? No todos, por suerte. Y el tipo... ¿Ves que para en un sitio? Para. Y a los pocos segundos... Escucháis la puerta como se os abre. Os abre la puerta. Señores, esto es los muelles del Támesis, el centro. No sé ustedes a qué parte van. Pero según me dicen, creo entender que es aquí. Sí, es cerca de los muelles, esto entiendo, ¿no? Sí, estaba justo junto al río Támesis, una taberna, ¿no? Los muelles... Están 50 metros. Aquello que ven allí, ahí empiezan los muelles. Y ves allí. Vale, de acuerdo, pues muchísimas gracias. Unas escaleritas hacia abajo que es peatonal, pegado a lo que es ya el agua del río. Vale. Y nada, bueno, llegáis allí. La zona de los muelles del Támesis, pues los que seáis de aquí de Londres, que creo recordar que erais dos. Aunque bueno, da igual, porque creo que Arthur no era de aquí, pero llevaba tiempo viviendo aquí, creo, ¿no? Entonces también lo sabrás perfectamente. No es un lugar idóneo para los caballeros correctos y serios de Londres. No es el mejor lugar. Aparte de poder ser un lugar donde contraer cualquier malaria. Está lleno de chusma que atracarían a sus propias madres. Y lo sabéis. Sin contar las infinitas cucarachas como puños y ratas como gatos que encontráis aquí. Está sucio todo y huele mal. Y al llegar a esta última calle antes, porque esta calle solo tiene un lado, el otro lado es el río. Veis que se trata de un diminuto pub. Parece un pub inglés de estos, un bar, una taberna, que está enfrente del río, a la ribera. Aunque bueno,
Más que pub, parece un club de alterne. Porque en la puerta hay algo que lo desvela. Son dos señoritas que intentan seducir a los pocos que pasan ahora mismo por este tramo de la calle, enseñándoles un poco el escote o algún muslo. Les lanzan besos en el aire y les guiñan los ojos. Eso es. La zona cercana al pub, a este pub, ahora mismo donde estáis, yo os lo narro así, antes de acercaros podéis saber lo que os rodea. Esta zona es bastante nauseabunda. Al estar cerca de la orilla del río, pues se acumula basura, se acumulan algas y peces muertos, se acumulan en la orilla, ¿no? La pequeña marea del río pues los arrastra. El olor es casi inaguantable, sin contar el olor a orina en las esquinas o en las zonas sombrías donde no entra la luz, donde unos borrachos mean ahí, que van por la calle. El olor es perceptible casi que a kilómetros. Luego, pegados a la puerta, a la pequeña puerta de madera de este pub, se ve también a tres borrachos inconscientes junto a montones de basura, sentados o incluso tirados en el suelo. Alguno durmiendo y otro pues con una jarra en la mano, casi que no se puede ni mover. Encima de la puerta se ve un cartel de madera que pone el nombre de este pub. Pone La Flor y Nata. ¿Vale? Os voy a apuntar aquí. Así es como se llama el pub, La Flor y Nata. Y bueno, eso es lo que veis al acercaros al local de Rupert, a esta dirección donde el registro de la propiedad decía que tenía este local. Le miro a mis compañeros, a Tom y a Arthur, y les digo, ¿seguro que es aquí? Pues todo apunta a que sí, pero deberíamos estar aquí a estas horas de la noche. Ahora ya si queremos saber lo que nos ocurre por alguno, tenemos que empezar, y todos nuestros estudios y descubrimientos nos llevan a este club del TEC. Por cierto, hay dos mujeres ahí que no pintan nada mal. Céntrate, Tommy, piensa en tu mujer. Eso. No, bueno. Que de hecho cuando te acercas, cambias de opinión. Pintan bastante mal. Me engañó el cuerpo. Son unas mujeres bastante feas. No son muy, muy agraciadas las pobres. Pero lo intentan. Me parece que las has visto a contraluz. Bueno, yo sí. Tommy Selby es algo seductor. Eso no quiere decir que sea un hombre sexy, porque soy un hombre peludo y algo de choncho, pero ya que son feas, pues paso con aires de grandeza por delante de ellas, de sentirme guapo. Las saludo cortésmente, les lanzo un piropo. Y me dirijo entrada al club, y así miro así como a Bernard Cook y a Arthur Foley, como acompañarme, no me dejéis solo. Yo simplemente camino detrás de él, bajo, mirando el suelo, cuidado con no tropezar con algo de mierda o con lo que sea. Sí, no, bueno. Las chicas, cuando les has hecho esa gracia, pues te siguen el juego, evidentemente. Te siguen el juego e incluso te pasan la mano por el cuello, te acarician. Bueno, yo la mano la tengo bien en la cartera, una de ellas. Y alguna incluso te quiere besar. Despacio, hay tiempo para todo. Mira, Arthur Foley, mira qué bellezones, mira mi amigo. Qué hombre más guapo. Y van pasando de uno a otro.
acariciando, tocándose el pelo, tocando. Yo pongo las manos en plan creando un poco de distancia. Werner, como es así, bastante seco, pone. Sí. Dice, señoritas, tenemos trabajo que hacer. Así como un poco cortarrollos, ¿sabes? Dice, bueno, madre mía, qué sequedad. Sí, señor Cook, pensé que usted era un hombre que detrás de ese de esos relojes habría un hombre más atrevido. No se preocupe, señorita, lo que pasa es que está haciéndose el interesante. Insista. Le metes un codazo a Arthur y le digo, vamos para entre chicos. Así medio. Sí, me he Muy bien, muy bien. Pues nada, las chicas al ver que no querés nada, pues se quedan en la puerta. Y bueno, este local es ahora mismo, atando cabos, no hace falta ser muy listo, ya que Rupert está muerto, pues estará en propiedad de la tal Edwina Grant. Ah, sí. Porque... La que lo heredó, ¿no? ¿Ponía? Claro, exacto. Y ahora será la propietaria, claro. La verdad es que dentro del local la cosa no mejora. Algunos borrachos duermen apoyados en las mesas y algunas señoritas, más señoritas todavía, buscan los favores de algunos de los borrachos o de los que menos borrachos están. El aspecto de las chicas es como de estar enfermas, con algunos dientes de menos, sucias, huelen mal, no huelen bien esas chicas. Son feas, no son muy atractivas, pero muestran carne, muestran escote, muestran pierna. Otras chicas fuman y beben con algunos clientes, los que menos borrachos están en la barra o repartidos por el local. Y detrás de la barra veis a un barman con más pinta de marinero que de tabernero. Está sirviendo bebidas y está intentando poner relativamente orden entre los que por allí andan. Es decir, oye, que cuidado que te vas a caer encima de esto o de tal, ¿sabes? Poniendo un poco, sí. O sea, un poco de orden en el bar. Al veros entrar, una de las chicas se acerca también a vosotros, está por allí. Le faltan dos dientes aquí delante. Oh. Y sonríe así, va maquillada, súper exageradamente maquillada, con los pelos rizados, muy mal peinada. Huele a humedad. Y se acerca y dice, caballeros, qué caras más bonitas. ¿Alguien necesita algún... Ya me entienden, ¿algún favor? Yo miro a Tommy como diciendo, dile algo. ¿Qué pasa, nena? ¿Paras mucho por aquí? Pues... Es su trabajo. Yo mientras pasando me enciendo un cigarro. Todas las noches, señor, todas las noches estoy por aquí, pero nunca la había visto yo a usted por aquí. Bueno, estamos de visita, tenemos un amiguete y nada, pasábamos por aquí a tomar la última y vimos que había gente y ambiente y decidimos entrar. Sí, y te pasa la mano así, poco a poco, y te dice, pues, habéis elegido un buen sitio, chicos. ¿Quieres tomarme, aparte de tu bebida, quieres tomarme a mí? Trago así saliva y digo, bueno, primero déjanos estar un poco a nuestro aire, vamos a tenemos que hablar de nuestras cosas y de negocios y luego ya valoraremos quién de nosotros tres va a ser el afortunado que suba con una mujer tan hermosa como tú. Y en ese se gira y notas como le da una arcada y... Y tira un poco de vómito al suelo,
a, espalda, a espaldas tuyas y dice, perdón, he bebido mucho esta noche. Permítame que me pida algo para aliviar estos ardores de estómago. Sí, seguro que sí, seguro que el señor Foley le señalo. Seguro que está encantado de tomar contigo una copa. Mientras yo y el señor Bernard Cook cerramos un acuerdo aquí de negocios. Yo Foley, acérquese, por favor. Yo simplemente la ignoro y sigo fumando. Sí, yo los cojo a los dos por la camiseta y nos vamos hacia la barra. Les digo, disculpe, señorita. Y como si fuesen niños pequeños, y me los llevo ahí hacia la barra. Y veis como otra chica se acerca a esta que estaba hablando con vosotros y se quedan hablando entre ellas y nada, a saber lo que están hablando. Sí, y nada, no sé si os vais a acercar a la barra, ¿no? ¿O dónde? Sí, yo creo que es mejor hablar con el marinero, que igual parece un poco más cuerdo. Bueno, no cuerdo, un poco más enterado, sí. Igual, pero pues aquí. Y nos acercamos a la barra, ¿no? ¿Entiendes? Sí, no, sí, desde luego. La barra es una barra típica inglesa, con barra y sobrebarra, ¿sabéis? Uh-huh. La barra que cuelga. Sí, donde colocan los vasos. Exacto, están las copas colgando. Y arriba también tiene las bebidas. Y el hombre deja un trapo que estaba limpiando unas copas. Caballeros, buenas noches. Bienvenidos a la Florinata. ¿Qué les apetece llevarse al estómago? Yo por mí un whisky, por favor. ¿Whisky escocés? ¿Quizá? Sí, el que tenga. Muy bien. ¿Algo más? Por aquí otro, por favor. A mí póngame lo más fuerte que tenga, por favor. Pues tenemos un brandy del centro de Europa muy bueno. Ahora, le aconsejo que calienta el cuerpo demasiado. Idóneo para irse con estas chicas. Y te sonríe un poco. Cuñado me sonríe. No me lo cargue mucho. Vamos a saborear ese rico brandy. El tipo tiene un ligero tic en el ojo y va guiñándolo cada vez un poco. He dicho que parecía más cuerdo, pero no sé yo, El tipo os pone los tres vasos y os pone lo que habéis pedido. Bueno, Arthur no sé si había pedido whisky. ¿Habéis pedido whisky también? Sí, whisky. Ah, irlandés, de hecho. Vale. Os pone de dos tipos. O sea, escocés, perdón. Sí, escocés. Os pone los whiskies, el coñac, el brandy. Y sigue a lo suyo, cerca a un metro, metro y medio de la barra donde estáis vosotros ahí. Como si nada. Le doy así un gesto para que se acerque. Caballero, digo que no te engañen nuestras apariencias, somos hombres de negocios y estamos por aquí. Bueno, veo que en las desgracias de muchos están las ganancias de otros. Y nos parece un buen sitio para invertir dinero. Este sitio, el muelle cerca del río Támesis. ¿Quién es el dueño de este local? El tipo te mira. Te mira con esos gestos que tiene raros. Así, como estoy haciendo yo, más o menos. Y te dice, el dueño es la señora Grant. ¿La señora Grant? Grant. ¿Viene mucho por aquí, por el local? Erwina está arriba. Ah, muchas gracias. Me pongo ahí. ¿Te está abierta a visitas? O sea, ¿acepta visitas? Supongo que, bueno, interrumpo a Bernard Cook así mirándolo para él. Para gente importante como nosotros siempre habrá un pequeño hueco, señor Cook. Sí, ¿no cree usted, señor Foley? Cierto es, de hecho, traiga si es tan amable la botella. ¡Ole! Y el tipo deja el trapo
y se apoya en la barra así con los dos brazos, os mira y dice: bueno, con una pequeña ayuda yo podría recordar qué puerta es la de la oficina del Guina. Sí, no vayamos a entrar, interrumpamos a un hombre en su mejor momento. Y ahí está, como hace el tic, que casi es súper gracioso, el tipo. Le quiere ponerse todo serio, claro. Pero no. Pero claro, el tic no le ayuda. Bueno, en el intento, sí. Bueno, yo le dejo un par de monedas que encuentre en el bolsillo. No mucho, pero para el mismo local que puedan ser suficientes. Y el tipo te mira. Hombre, esto sería por las bebidas. Evidentemente. Miro a Arthur y a Tommy. Bueno, venga. Sí, bueno, rasco un poco el bolsillo y también lo pongo ahí. Digo, si nos das buena información de esto, habrá más. Y bueno, esperemos que sea una larga noche. Dejaremos mucho dinero aquí en el local. De momento traigo la botella y luego ya hablemos de la cuenta. El tipo te deja la botella ahí. Y bueno, le has dejado entonces monedas, ¿no? Más. Sí, bueno, yo le dejo unas cuantas. Y unas, sí, muy, habría también pocas, y unas pocas también, pero la botella no la he pagado. Vale, vale. Habría estrujado también un poco del bolsillo y habría pagado la botella. Habría que hacer un Simba. Y el tipo se gira hacia la derecha, haciendo con los gestos, y señala una escalera que asciende hacia arriba. Hay varias puertas en esa escalera. Tan solo una estará abierta. Es por la que deben entrar. Ahí está la señora Grant. Vale, muchas gracias. Buenas indicaciones, caballero. Gracias. Y bueno, que nos sacamos los vasos, supongo, ¿no? Antes, con tranquilidad. Yo pruebo ese brandy así antes de. Sí, es bastante bueno. El whisky no es tan bueno. Bueno, ¿cómo? Era de esperar, supongo. ¿Cómo puede haber una cosa tan deliciosa en este antro? Te lo cambio. ¿Para que pruebes? Bueno, señores, creo que es nuestra oportunidad de poder conocer a Edwina Grant. Sí, a ver cómo se nos presenta. Supongo que decimos la verdad, ¿no? Les digo así como, sí, como antes de entrar. Sí, ahora se acabaron las caras. Espera, ¿hasta qué punto de la verdad? Que hemos conocido al señor Rupert Grant. Uh-huh. Y que pero nos... igual ella cree que está muerto, ¿no? No lo sabemos. Porque no nos dijo el doctor que la gente que moría ahí... Ah, no, eran los que morían ahí que no los comunicaba, ¿no? Algo así. Bueno, a ver qué nos puede contar la mujer. Vale. Subís a la escalera esta. Sí. Sí. La escalera asciende a la primera planta y allí se ve un estrecho pasillo y en los que se ve en el que se ven varios cuartos con puertas cerradas. Pero el aspecto de una de las puertas es diferente al de las demás. Bueno, no hace falta ser muy listo para imaginarse que probablemente estos sean cuartos para ser usados por las chicas de abajo. Pero uno de ellos, como digo, la puerta es diferente. Ya sea por el tipo de madera o también... Tengo la cámara puesta. ¿Perdón? ¿Qué es...? Ostras, es que no. Algo de la cámara, creo. No le escuché bien. ¿Lo habéis oído? Algo de la cámara, pero. Ahora está escribiendo. Vale. Ah, vale. A ver. Ah, vale.
Bueno, pues eso, el color de la madera es diferente. Está más cuidada que el resto de las puertas. Y además porque en el centro y a la altura de los ojos hay una pequeña rendija cerrada que parece ser una puertecita de estas para ver quién llama. Sí. Vale, Es pues bastante oscuro este pasillo, tan solo iluminado por una pequeña lucecita de gas al fondo. Y huele a humedad, huele a suciedad, huele a pis incluso, a orina. pues nos acercamos, supongo, con cuidado a la puerta. Llamamos, así con los nudillos, ¿no? Un poquito. Y esperamos a que si responde alguien. Vale, llamáis y a los pocos segundos de llamar, efectivamente, y como sospechabais, la puertecita esa se abre. Y se Son ve. los... Perdón, sí. No, dime, ¿son los ojos de mujer o...? Sí, es lo que voy a decir. Vale. Se ve parte de la cabeza y unos ojos azules de mujer. Muy azules. Y con una voz más cercana a masculina que a femenina, dice. ¿Quién llama a Edwina? Buenas noches. Somos Tommy, Arthur y yo, Bernard Cook. Somos amigos de Rupert. ¿No le importaría dejarnos entrar? Le cambia la cara. Tírale. Haz una tirada de encanto más 25. O bueno, cualquiera de vosotros si le decís algo. De momento, quien habla ha sido Bernard. Encanto, hostia, 15. Bueno. Más 25. 60 y yo tengo 15, 40, no, menos, pero... Vale, tenéis, acordaos que tenéis la suerte y podéis forzar las tiradas. Sabéis que fallar una tirada forzada es bastante malo, ¿eh? Muy malo. Espera. A ver si... Yo también vivió. Yo la saco. Vale, ¿qué le dices? ¿Cómo que es de Yo encanto? tengo 70 y Vale. saqué 50. ¿De encanto tiene 70? Madre mía. Joder. Sí, Vale, Si lo estoy viendo bien, pues. trae encanto Sí, no, no. 15%, luego Sí, trae sí. abajo 70, al lado 70%. Vale, perfecto. Vale. Pues, ¿cómo? ¿Qué le dices? Lo tienes sacado, pero tienes que decirme qué le dices. Aparte de lo que le ha Sí. Bueno, dicho yo, Bernard. cuando estaba Bernard Cut delante mía, veo la cara de la mujer así como sorprendida. Me entromezco en la conversación, me pongo por delante del señor Bernard Cook, retiro el sombrero muy educadamente, muy le hago una reverencia a la señora, así de porque sí, porque Tommy Shelby pues es lo que os dije antes, es una persona que lo tiene Fan. Sí, te digo, te digo. sí, Sí. espera, espera, que estaba buscando una pala la palabra que no que lo Educado, ¿no? perdí. No, Educado. seductor, seductor, Ah, seductor. Te lo trae seductor. aquí la ficha. Vale. Y disculpe las molestias, señora Edwina Grant. Perdone que interrumpamos su descanso, pero bueno, permítame decirle que esto está usted preciosa. Como le decía mi Te trae amigo alcohol. señor Bernard Cook, conocemos a Rupert Grant y traemos noticias de él. No sé si usted Y sería tan amable de dejarnos pasar ves y poder. cómo cuando has dicho traemos noticias de él, te corta, o sea, no te corta, simplemente cierra la puertecita y se escucha la cerradura y te quedas hablándole a la puerta, porque realmente la puertecita ya la ha cerrado. Y escuchas cómo empieza a abrir la cerradura. Y a los pocos segundos se abre la puerta. Y tú a lo mejor, claro, y vas a seguir hablando, pero te has dado cuenta que bueno, esas últimas palabras, pues que las has dicho a la puerta, realmente. Y os hace un gesto en silencio para que entréis. La mujer que os abre es bastante bella de cara. Es muy bonita de cara. El aspecto es de una mujer, pues
mucho más mayor de lo que seguramente será. Pues tendrá unos 35 años más o menos, pero aparenta casi 50. Está muy demacrada. Es deplorable el aspecto. Su pelo está descolorido a mechones desordenados y lo lleva recogido en una cola. En su cara se ven unas ojeras, unas marcadas ojeras, y se le notan arrugas por toda la cara y manchas en la piel. El vestido es viejo y rojo. Está raído en algunas partes y la verdad que no es nada bonito, no es un vestido muy nada bonito. La mujer camina de espaldas hacia unas sillas que habían arrinconadas y las lleva al centro de esta especie de despacho en donde habéis entrado, donde también se ve un escritorio. Todo esto sin decir ni una palabra, solamente un gesto para que entréis. Ella se sienta detrás del escritorio y con gestos os invita a que os sentéis en esas sillas que acaba de acercar al escritorio. Esas tres sillas. Muchas gracias, señora Edwina, por atendernos. Aún así, describiéndome todo lo que me has descrito, Tommy Shelby la halaga un poco, ¿no? Es un tema hermosa de lo que me imaginaba mi señora. Rupert Grant nos habló de usted. Y como decíamos, conocemos a su marido. Ves que ella escucha en silencio. Se os queda mirando y dice: ¿Qué es lo que quieren de mí exactamente? Solo queremos información. Queremos saber por qué Rupert Grant. Mi marido está encerrado en el manicomio. Lo sabemos. ¿Lo saben? ¿Le conocen? Le estamos diciendo que somos amigos de él. Fuimos al manicomio estas últimas semanas para una visita con el doctor Milner y tuvimos la oportunidad de coincidir con su marido Rupert. Pero amigos de... ¿Son amigos ustedes de Rupert? ¿De verdad? Sí, así es. Bueno, nos ayudamos allí cosas de terapia, en grupo, ya sabes cómo va. La verdad es que no hemos tenido suerte en la vida. Mi marido en el manicomio y bueno, yo perdí un hijo hace 2 años. Una mujer sola en el mundo y sin familia alguna. Encima, bueno, enfermé en el parto. Y bueno, lo lamento mucho, señor. Lamentamos mucho escuchar eso. Pero bueno, al menos veo que está enfrente del negocio y por lo que veo abajo no le va nada mal. He hecho así como una sonrisina. Como madre mía, menudo antro que tiene, colega. ¿Me entendéis la cara, no? Os la imagináis, ¿no? Un queda bien. ¿Cómo usted y Rupert pudieron comprar este local? Bueno, ale tirada de encanto, venga. Pero yo soy malísimo en eso. Pues tendrá que hablar otro por ti entonces. 31 y tengo 15 solo. Bueno, voy a seguir lagándola, venga. Vamos venga, a ver. Haz lo tuyo. A ver si mis encantos. ¡Buf! Bueno. A ver, un 90. Pero, en verdad, ¿qué es lo que buscan de mi marido y de mí? Pues, mira, le vamos a ser sinceros. Su marido tenía unas pesadillas. Creo que seguro que a usted le ha hablado de ellas, si es su mujer. No tengo ninguna información de unas pesadillas de mi marido. Entonces, ¿por qué le ingresaron en el manicomio? ¿Me lo puede decir usted? Bueno, mi marido ingresó en el manicomio por problemas personales. Hazle la tirada, te encanto, venga. Después de esto,
cagada tiene que ser una buena. Seguro. 76. Y tengo 75, ¿era? 70. Voy a gastar 6 puntos de suerte. Venga, vale. Venga. Me los bajo, ¿eh? Tengo sí, 27, sí. 25. Vale. Pues te dice... bueno, es una historia un poco triste. Mi marido era empleado de banca. Aunque la verdad... No muy bien remunerado, pero aún así nos permitía vivir cómodamente de alquiler. Pero algo pasó. Todo se truncó cuando me quedé embarazada y perdí el bebé en el parto. Rupert entonces perdió su trabajo. Empezó a beber. Consumía opio y empezó a verse con malas compañías. Dios santo, digo y me quito el sombrero. ¿Qué compañías? Hazle una tirada de esta vez de encanto más 25 o crédito. ¿Crédito es una habilidad normal? Sí, crédito es... de alguna manera, el aspecto que tú te dejas ver. Oye, Jackson, perdona que te interrumpa. Sí. Yo tenía. La del encanto también tenía más 25. No, tú no lo tenías. Vale. Pues lo voy a dar de crédito. Crédito sirve también para saber el dinero que tiene esa persona, pero también para saber el aspecto de confianza que tú ofreces, ¿no? Bueno. ¿Lo sacas? Sí, ¿no? Me vuelvo wow. Señor, después... Bueno, por aquel entonces solía juntarse con unos tipos llamados Andrew, Ernin y un tal Miles. ¿Miles Teneman? Sí, Miles Teneman. Andrew Newham y Erwin Spooner. ¿Y sabe de qué hablaban ellos tres o ellos cuatro? No sé nada sobre ellos. Lo único que sé es que una noche mi marido volvió de una reunión a altas horas de la madrugada. Y desde entonces, desde esa noche, apenas comía ni bebía. Ni siquiera podía dormir. Le atormentaban unas terribles pesadillas. Vaya, al final salieron las pesadillas. Sí, fue... miro a Arthur como diciendo... ¿le contó las pesadillas que tenía? ¿Se lo preguntas a Arthur? Sí, a la señora. Ah. Por el comentario que ha dicho Arthur... Sí, mira. No. Ella dice que no. Nunca le contó que... qué tipo de pesadillas, pero lo que dice se tapa un poco la cara así avergonzada, se lo piensa un poco, resopla, creo que fue entonces cuando una noche salió y mató a Spooner y Teneman con su arma. En ese momento reculo para atrás, así, un poco asustado. Cuando la de igual modo yo. Le cuesta decir todo esto que estoy diciendo. Cuando la... Te lo digo porque como has sacado un 4, es una buena tirada. Cuando la policía apareció por casa para contármelo, yo no daba crédito a sus palabras. Mientras me contaban que mi marido había matado a dos personas en un ataque psicótico. Lo encerraron en el manicomio, donde, como ustedes saben, que ya me han dicho que lo saben, pues permanece hasta el día de hoy. Sí. No es plato de buen gusto ir a visitar a los enfermos mentales. También me aconsejaron no visitarle. He tenido que tragarme mi tristeza en solitario. Sí, más siendo usted una señorita. Sin mi hijo y sin mi marido. ¿Qué puedo hacer?
Una pregunta. ¿Sabía decirme usted si el señor Newman o Spooner se dedicaban no, a, quién mató? ¿A algún trabajo? No sé si te refieres a los dos que mató. Sí. Es Spooner y Tenenbaum, no Newman. Cierto. ¿Sabría decirme si trabajaban algo en plan, no sé, la obra con un mono azul o...? La verdad es que no tengo ni idea. Rupert... Se escuchó las motos pasar. Rupert de... antes de volverse tan extraño y tener esas pesadillas, tan solo me dijo sus nombres. No me dijo a qué se dedicaban. Comprendo. ¿Pero son ustedes alguna especie de detectives? ¿Qué es lo que buscan? Bueno, coincidimos con su marido en el manicomio. Sí, y, ya me lo han dicho. Y nos llamó la atención también un reloj que llevaba él. ¿Les suena que su marido usase reloj de bolsillo? Y ves cómo le cae una lágrima a la mujer. Fue un regalo de compromiso que yo le hice. No es muy valioso, pero él le tiene gran estima. ¿Se lo mostró? Puede decirse que sí. Sí, nos lo llevo a enseñar. Creo que él no se separa nunca de él, del reloj. La verdad es que no. Tiene usted toda la razón. Para calmar un poco sus llantos o sus penas. Señora, o mi señora, Gran. ¿Y sabría usted dónde podemos encontrar a Andrew Newman? ¿Dónde podríamos localizarlo? ¿Alguien? Ya les he dicho que no sé nada de esos señores. Ya sé que no los conoces, pero a lo mejor en algún sitio... si tienen algún negocio por aquí, alguien lo hayas visto con alguien en una reunión, aparte de algún cliente tuyo aquí del bar que también lo pueda conocer. Conforme le estás hablando, te está negando con la cabeza. La verdad que no, y que yo sepa, no han estado nunca en el local. No, en ese aspecto no les puedo ayudar. Bueno, agradecemos sus palabras. Supongo que así ya tenemos. Antes de marcharme, señora, perdone, Cook. ¿Qué me puede decir de Miss Phil? Grant, señora Grant, ¿no? Señora Grant, sí. No, pero le pedía disculpas al señor. Sí, como, ah, vale. Porque había hablado y como que le interrumpí. Como vale. Iba a decir, bueno, que nos íbamos. Vale. Y le preguntas a él, dices. A ella, no, a ella. Le pregunto por la multipropiedad que tiene en común su marido con esta gente. La mujer te mira sorprendida. Parece que no sabe de qué te estás hablando. ¿No sabe usted que su marido tiene una escritura en multipropiedad con estos señores en Smithfield? Lo único que yo tengo de mi marido ahora mismo es este local. No podría decirle más. ¿Y le importa si no tiene por aquí ningún armario o fichero donde tenga documentación su marido? Nada. Queremos ayudarle, sabemos que... ¿A qué quieren ayudarme? No hay ayuda posible. Mi marido está en el manicomio. A su marido. Mi marido que... no hay manera de ayudarle. Está enfermo. Y ya no es posible ayudarle. Si los médicos no le pueden ayudar, ustedes menos. Pues nada, señora. Siento mucho haberle molestado esta noche y antes de lamentame, y perdóname y lamentame decirle que
ahora que ya hemos hablado que su marido ha fallecido. La mujer te mira. ¡Ya para marchar! Te mira y empieza a llorar mirándote. Y coge una figura de bronce que había en el escritorio. La coge con rabia. Y parece que va a tirártela. Pero en el último momento no tiene fuerzas. Y se pone así encima de. Y empieza a llorar desconsolada. Gritando. Llorando sonoramente, que se escucha. Lo sentimos. Sentimos haber sido nosotros los que le diéramos la mala noticia, pero era. Sabíamos que. Necesitaba que, saberlo. Que el doctor no, Milner no se lo iba a decir. ¿Qué? Así. Así me lo dicen. ¿Como un jarro de agua fría? Lamentamos mucho haber rompido así y haber dicho la noticia de este modo. La mujer no sé en qué estaba pensando Selby en este momento para decirlo así. Yo, con vuestro permiso, me voy. Discúlpeme, señor, y le acompaño en el sentimiento. Y me voy saliendo del lugar, marcha atrás, de la habitación, marcha atrás. La mujer dejo a Foley ahí hablando con la señora. Y yo voy la, por cierto, señora, si tanto aprecio tenía su marido aquel reloj, reclámeselo al doctor Milner, ya que lo está utilizando él. La mujer no, toma, otra no, más. Sabe, no sabe qué decir, se levanta lentamente de su silla y se acerca a vosotros y con gestos. Os señala, os intenta echar poca. No de malas formas, pero sí como. Venga, sí, que normal. Haciendo que esta reunión ha acabado, sin palabras, os lo dice todo. Y cuando estáis cerca de la puerta, dice. Han sido demasiadas emociones juntas en un mismo momento. Desearía que ahora me dejaran tranquila. O no tendré más remedio que avisar. No entiendo, señorita. Sí, descanse. Lo sentimos mucho. Y cuando estáis en el pasillo, escucháis un portazo. ¡Pla! Que cierra fuertemente la puerta. Bueno, que no se ponga tan así, que ahora tiene en herencia una multipropiedad. Cuando bajamos, le digo a Tommy: anda, que vaya tacto también. Y así mientras caminamos. Bueno, ya no me estaba. No nos ayudaba mucho y. La verdad que en algún momento tendríamos que decírselo. Qué mejor momento sí. Que cuando nos íbamos. Sí, pero no sé, con sí, un poco más de tanto, ¿no? Ya no ibas a decirnos más que nos interesara saber, así que. O sea que. Que mató a sus dos amigos, te ha dicho. Cambiando así un poco, ya como centrándonos. Eso no se ha dicho, amigo mío. Porque tiene que matar a sus. Para coger a tirar el solo, te... igual. ¿Crees que no me lleva una sorpresa? Mira mi cuello. Me espero cualquier cosa de ese loco. Quizás debamos de ir mañana a probar suerte de nuevo a la hemeroteca. A mí no me atendieron, pero quizás a ti te pueda atender. O a casa de señor Miller. Del señor. Quizás en la noticia. Dicen el motivo por el cual los mató, tal vez. Puede ser. ¿Os parece que vayamos hacia casa, que es tarde, y mañana pensamos qué hacemos? Sí, creo que sería apropiado. ¿Y qué pensáis de ir hasta Smithfield? Es tarde ahora, ¿eh? Sí, sí. Ahora es tarde. También tenemos. Una copia de que hay una escritura de multipropiedad. Sí, pero ya hemos estado ahí, ¿no? Claro, hemos estado en la multipropiedad, en esta que es la propiedad de él. Y luego que la iglesia es lo de Smithfield. Exacto. Claro, claro. Claro. Vale. Que y me luego falta la casa del otro, ¿no? Del sí, de Lord Newman. Ese. ¿Pero sabemos lo de la dirección de la casa? Sí, la conseguimos sí, en el registro civil. Ah, no, todo apuntado eso, no debí enterarme bien, lo siento. Pues si os parece, vamos a casa a descansar y mañana. Sí, de mañana a la hemeroteca y después podemos ir a ver a este hombre. Pues nada, no, creo que es la hora de retirarnos, sí, señores.
Bueno, pues bajáis las escaleras de nuevo a este tuburio, este cuchitril de alguna manera, por llamarlo con palabras así nuestras. Y el aspecto pues es el mismo. Incluso algunos borrachos más han aparecido y alguna chica está encima de las rodillas de otro y tal. Bueno, no sé si vais a armar allí algo más o salís hacia afuera a la calle. Salimos hacia afuera. ¿Salís a los muelles? Yo salgo, pero sin siquiera mirar a las mujeres. Salís a los muelles. Esta parte de donde estáis ahora, de la puerta, aquí no circulan. Es peatonal, quiero decir, no circulan los carros. Tienes que subir las escaleritas estas que bajasteis e ir a la calle de arriba para intentar buscar un carruaje. Y cuando os vais para allá, os voy a dar la oportunidad de tirar descubrir más 25. Uy. Vale. Uy. A ver, 33. Yo la paso. También. Vale. Sí, yo la paso también ya de primeras ya. Muy bien. Pues de repente, delante vuestra, un hombre ataviado con un abrigo oscuro, expresión ceñuda, una boina, un mostacho y fumando un puro, se va acercando a vosotros. Y en el primer instante al acercarse, lo primero... Ay, se escuchó... Vale, ahora. Lo primero que hace... es mostrar una placa que pone Scotland Yard. Os lo muestra, muestra la placa, os mira a los tres y dice, sin esperar que digáis nada, dice: Inspector Robert Shaw, ¿qué hacen unas personas distinguidas como ustedes en un lugar como los muelles? Bueno, no sabíamos que estuviese prohibido. Prohibido no, pero quiero que contesten. ¿A qué han venido aquí? No suelen... Simplemente queríamos tomar algo, desconectar. ¿Desconectar? Aquí solo hay prostíbulos. ¿Y qué hace gente... un inspector por aquí? Pues necesitamos, como dice mi señor, mi amigo el señor Foley... Necesitamos agarrar un poco la vista. Tenemos... Este es el señor Bernard Cook. Es famoso en Londres por los relojes Cook. Sí, bueno, pues señor y Cook. Y yo soy el famoso le voy a Tommy Selby, del sombrero Selby. Bien, por favor. Ahora le voy a hacer yo una pregunta a este famoso señor Cook. ¿Quiere que esto se convierta en una orden de Scotland Yard? No, por favor. Nosotros no queremos hacer otra cosa que colaborar con la justicia. Díganos, ¿qué necesita saber? ¿Qué hacen por aquí? Bueno, hemos venido a hablar con la propietaria del bar Flor y Nata sobre unas cuestiones personales. Va a hacer una tirada, un momentito. Algo así porque no quiero que se ponga en riesgo mi reputación, ¿sabes? Ahora que han dicho la tienda, quiero colaborar. Le dicen la verdad, ¿no? Claro. Haz la tirada de... a ver... Bueno, podías usar el encanto o charlatanería. Charlatanería no te puedo dar nada, pero con encanto te puedo dar más 25. Y charlatanería... Lo que más te conviene. Charlatanería, va. Vale, tira. Y tengo 48. No tengo tanta suerte. Vale, no, de todas formas yo he sacado un 97. El tío te mira con Edwina. Sí, justo acabamos de hablar con ella. Venía usted. ¿Sobre qué tema querían hablar con ella? Realmente le hemos transmitido las malas nuevas. Te mira a ti también, Foley. Parece que las coincidencias existen.
Yo vengo a comunicar a la viuda el fallecimiento del señor Grant. ¿Se puede saber por qué andan ustedes preguntando por Rupert Grant y visitando a su esposa? ¿Tienen algo que ver? No. No, lo único que somos pacientes del doctor Milner. Coincidimos con el señor Grant en la terapia. Bien, bien. El tipo es súper serio. Ahora parece que... Mira, tengo aquí el recorte del anuncio del tratamiento y saco... teníamos recortado el... lo del tratamiento para ayudarlo tal. Yo lo tengo en la chaqueta, en el bolsillo. El tipo te coge el recorte, lo mira. Bien, bien. Les... permítame que les dé un consejo. Sí, claro. Anden con cuidado. Rupert Grant mató a dos personas hace 2 años. Nunca se supo si trabajó solo o tuvo algún socio en dicho asesinato, por lo que podrían estar metiéndose en problemas. Le agradecemos su advertencia y tendremos cuidado, señor agente. ¿Ves cómo veis cómo se abre el abrigo y saca una pequeña libreta y un lápiz? Dígame sus nombres. Arthur Clay, señor. Sí, Bernard Cook. Y yo soy Tommy Selby, de Sombrero Selby. Vale. El tipo toma nota y la guarda. Y acercándose hacia la puerta de la florinata, se gira y dice: bien, pueden largarse. Pero les estaré vigilando de cerca. Les aconsejo que tengan cuidado. Las calles no son seguras. Están produciéndose muchas desapariciones últimamente. Gracias por la advertencia. Estaremos con un ojo echado. Muy bien. Pues nada, el tipo se mete hacia la florinata. Les digo a ellos dos, ¿no os parece raro que justo vaya ahora, a estas horas de la noche, un policía a hablar con la señora? Y casualmente daré la misma noticia que nosotros. Claro. ¿Y cómo se pudo enterar este agente del fallecimiento de...? Del... sí. De Rupert. Sí, de Rupert. Ya no sé qué creer. Deberíamos esperar a que saliese y preguntarle. ¿Tú crees? ¿No nos meteremos en líos? Sí, no es buena idea meterse igual con la policía, ¿no? ¿Y si hacemos nosotros de polis malos esta vez? Nosotros tenemos un problema y estamos viendo que no lo solucionamos a las buenas. Igual tenemos que probar cosas nuevas para poder llegar al punto de saber lo que está ocurriendo con nuestros sueños y... Amigo Tommy. Le obligaremos a decirnos lo que queremos que nos diga. Yo no sé qué decirte, pero la advertencia de desapariciones y de que posiblemente no haya solo, me siento un tanto desprotegido. Igual ha sido más amenaza que advertencia. Yo creo que sí. Y yo soy una persona muy ambiciosa. Necesito saber lo que está pasando aquí ya. Y no puedo pasar más noches teniendo estas pesadillas. Estamos viendo que estamos yendo por buen camino y no conseguimos nada más que rebotar de un sitio para otro. ¿Nos ha dicho el nombre? ¿Habéis apuntado el nombre del inspector? Sí, sí que os lo ha dicho. Sí. Vale. Quizás se llama Robert Shaw. Os lo voy a apuntar yo ahí. Les digo a ellos dos, quizás podríamos mañana ir a ver al señor Newham a su casa. Y si no conseguimos nada, volvemos a hablar con el inspector, preguntando por él en la comisaría. Sí, sí, me parece bien. ¿Ya se retiró bastante lejos el Robert Shaw Jackson? Sí, sí, está metido en la florinata. Vale. Amigos, podéis hacer una tirada de idea.
ahora cuando estáis charlando todo sobre esto. Os podría decir algo. Ya saco, obviamente. Inteligencia, ¿no? Sí. Eso es. Vale. Yo la saco. Pues si os pasa por la cabeza a los tres que quizá el comentario del inspector Shaw sobre las desapariciones os abra otro hilo para saber lo que está pasando, y quizá sea buena idea consultar la hemeroteca, como ya en su momento el señor Arthur sugirió. Y también, bueno, para saber lo que está pasando, no solo para saber lo que está pasando, para saber también si tiene algo que ver con vuestras pesadillas y con eso tan raro que dijo Rupert Grant. Sí. En la Hemeroteca Nacional de Londres debería estar los archivos, periódicos y noticias de todo lo relacionado y publicado en medios escritos, no solo en Londres, sino en todo el país. Y vemos si hay asesinatos que coinciden y tal. Claro, pues igual sacar algo de allí. Sí. O sea que, bueno. Podemos ir a primera hora ahí a ver si nos dejan entrar. Y luego vemos qué hacemos. Yo propongo que sí, que vayáis, no vayamos. Ahora es bastante tarde en Londres. A esta hora apenas queda gente por la calle. Tan solo se mueven las ratas, los gatos, las cucarachas aquí en los muelles, que hay a centenares, y algún carruaje que espera a una esquina para llevar a los últimos borrachos a casa. Sí. Nosotros mientras vamos caminando hacia el carruaje, les enseño del dentro del abrigo que me llevo la botella. Me parece bien. Ahora la compartimos en el carruaje, Tommy. Nadie. Yo no la solté. No, en ningún momento se la ofreció a la señora. Llevaste la botella de brandy. Muy bien, pues llegáis a casa, entiendo, ¿no? Sí. Llegáis a casa. Y. A ver. Vale. Y bueno, las pesadillas vuelven a aparecer. Vuelven a aparecer entorpeciendo vuestro sueño. Cada uno en su casa. Esta vez la pesadilla es más viva que cualquier otra que hayáis vivido anteriormente. Es tan real que os despertáis totalmente alterados. Y la pesadilla es esta que os voy a contar ahora. Es para todos en común, ¿eh? O sea, no os voy a hacer quitaros los auriculares. Por si queréis tomar nota o lo que sea, ahora es el momento. Voy a empezar ya. Bueno, la pesadilla. Es de noche y hace un frío atroz. La niebla y pequeñas gotas de lluvia calan hasta los huesos. La tenue luz de una farola de gas es lo poco que ilumina el estrecho y sucio callejón. En mitad del silencio de la noche, comienzas a andar torpemente, intentando escapar de la lluvia. Estás tú mismo, te ves tú, ataviado con tu abrigo, pero aún así sientes un frío que no parece provenir de este mundo. Te giras, no sabes por qué, pero te giras nerviosamente, pero estás solo en el silencioso callejón. Tan solo el sonido de las lluvias rebotando en las piedras, en los adoquines. De repente comienzan a repicar las campanas de una iglesia lejana. Mirando por encima de las casas, distingues la torre gótica de piedra. Una piedra gris que sobresale por encima de los tejados. Está ennegrecida por el impacto de un rayo. Y aunque semiderruida, aún siguen sus campanas sonando de una forma lastimosamente, una forma triste.
De pronto, sin saber cómo ha ocurrido, un terrible dolor proviene de tu estómago. Apenas en una fracción de segundo puedes ver cómo algo te atraviesa desde la espalda hasta salir por tu abdomen. Es algo amorfo y afilado, hinchado, rosáceo y ensangrentado. En un segundo, tu cara se estrella contra el suelo, mientras tu sangre se mezcla con la suciedad del barrio y el agua de los charcos del callejón. No tienes fuerzas para moverte. El miedo te invade, pero no eres capaz de mover un solo músculo. Tus ojos buscan en vano quién o qué te ha atacado, pero solo ves una silueta oscura, abultada y amorfa, reflejada en el charco que tienes delante, mientras escuchas un gemido agudo, parecido al de algún felino, algo así, ¿no? Y poco después, la oscuridad y el silencio vuelven, y es en ese momento en que te despiertas. Este sueño erais vosotros el muerto, el asesinado. Tienes que hacer una tirada de cordura. Evidentemente. ¿Cómo no? Cordura. Sí. Venga. Libro. Me libro. Os veo ahí sentados encima, sentados en vuestra cama, cada uno de vosotros. A mí Bernard se va a la cabeza al recordar esto. ¿Quién ha sacado un 97? Yo. Ah, vale. Uf, y un 96. Uf, bueno, vale. Pues superarla, Arthur, solo pierdes 2 puntos de cordura. Bueno, solo. Pierdes 2 puntos de cordura. Pero fallarla se pierde un dado de 6 más 1. Wow. Y ahora me decís 4 más 1, 5. Y 2 más 1, 3. Vale, perfecto, bien. Pues, bueno, pues decidme cómo os sentís, o sea, si os levantáis, o sea, os despertáis en sudor, asustados completamente. ¿Qué os parece esta pesadilla? Que tiene algo que ver con las anteriores, pero claro, sois vosotros. Ya. O sea, cada uno se ve a sí mismo. Sí, sí, cada uno se ve caer en ese callejón con las campanas, la torre esa gótica de piedra que parece ennegrecida por el impacto de un rayo, que ahora os dais cuenta que bueno, habéis estado en Smithfield, aquella torre también estaba ennegrecida. Uh-huh. Y alguien nos dijo que era por un rayo. Supongo que Bernard, pues me despierto así como cuando te despiertas de golpe, ¿sabes? Claro. Como si te cayeses de un sitio y te toca así el pecho y la barriga para darte cuenta de si estás soñando o estás fuera de realidad, y al ver que era un sueño me tranquiliza un poco, pero pensando que igual es una premonición. Me quedo un rato reflexionando en la cama. Tommy Shelby, más de lo mismo. Me despierto sudoroso, así como de repente, una respiración así fuerte, el corazón a mil. Me toco también la barriga, me levanto el camisón, llevo un pijama de estos antiguos de algodón gordos. Me lo quito rápido, me miro, me toco la barriga y tal. Me levanto, voy al baño. Me miro en el espejo, me echo agua. La verdad que la pesadilla me afectó muchísimo, la verdad. Y luego me empiezo a calmar y recuerdo que había quedado con el señor Bernard Cook y con Arthur Foley a primera hora de la mañana para ir a ese sitio a descubrir más información. Y intento arreglarme y tranquilizarme lo antes posible.
Yo me despierto empapado en sudor, en un acto reflejo, literalmente me llevo las manos al estómago, el lugar donde me habían atravesado, miro a todos lados, pensando en que estoy en mi casa, que estoy a salvo. Me levantaría de la cama con torpeza, aún prácticamente en shock, haría lo típico, lavarte la cara, y me preguntaría a mí mismo si esto también habría pasado en los sueños de los demás, y me compadecería en el caso de que así fuera. Bien, habéis quedado esta mañana los tres. Bueno, no voy a elegir yo para vosotros. Creo que me dijisteis que queríais ir a la hemeroteca. No sé si... A la hemeroteca. Si queréis que pasemos, vamos a la hemeroteca. Bueno. Sí, o queréis, o cuando estáis los tres, no. ¿Queréis compartir algo entre vosotros? Creo que compartiríamos nuestra pesadilla. Es algo muy natural. Claro. No, y sabiendo ya las... Y luego ahí decidiríamos ir a la hemeroteca o ir a esa iglesia. Claro. Directamente. Claro. No, bueno, sí, la iglesia es lo que queda de la iglesia, vamos, que ya estuviste ahí. Pero no llegamos a entrar. Y no sabíamos que salía el sueño. Ah, vale. Pero bueno, yo creo que, les digo, la iglesia va a estar ahí mucho tiempo. Quizás es mejor investigar los asesinatos un par de horas y luego ya tendremos tiempo de ir a la iglesia. Bueno, ves que Tommy Selby tiene mala cara. Tiene la cara como si hubiera visto un muerto. La verdad que no está más pálido de lo normal esta mañana, no lo está pasando nada bien. Y después de que estuvimos comentando todo el sueño, la pesadilla que tuvimos igual los tres, yo, y después de escucharte a ti decir eso, te digo, señor Cook, que nosotros lo que necesitábamos saber era por qué este sueño y de dónde venía. Creo que ahora lo de los asesinatos es secundario. Quiero acabar con esto ya, señor Cook. Y en ese sueño veíamos esa iglesia donde hemos estado, pero no llegamos a entrar. ¿Pero se podrá entrar? La pillé un poco... Sí, no. La iglesia tan solo queda una parte del altar en pie. Todo lo demás está derruido. O sea, por encima de los cascotes podéis entrar. Podríais entrar, claro. Podríamos encontrar algo que nos ayude también con esto que estamos intentando investigar. Pero aquí no decido yo, sino nos estamos ayudando desde el principio y tampoco me quiero adelantar a los acontecimientos. Yo opino esto porque es nuestro problema personal. Claro, y lo otro nos ha salido así un poco como problemas de otros que nos puede salpicar, pero es que no deja de ser una coincidencia. Nuestras únicas relaciones son Grant y esa condenada iglesia. ¿Y usted qué opina, Foley? ¿No le interesa saber si hay algo en esa iglesia que nos pueda decir, ayudar a saber por qué tenemos estos sueños o por qué soñamos con esa iglesia? Desde luego que me interesa, pero a su vez me aterra. A mí me aterra más saber que no hay una noche que pueda dormir tranquilo. Ya, pero lo hemos soñado los tres, hemos soñado siempre lo mismo, y ahora de repente los tres muertos y la única visión es esa iglesia. Yo tengo miedo, o sea... Todos tenemos miedo, señor Foley. Quizás investigar nuestros sueños previos, las víctimas de estos sueños pueden ayudar a salvarnos la vida. Si es una premonición lo que hemos soñado esta noche. Exacto. Yo creo que es una premonición. Yo creo que somos los siguientes, señores. El problema. Por eso yo creo que antes de dormir esta noche tendríamos que solucionar. Os recuerdo que también tenéis la dirección de la propiedad que está a nombre de Lord Andrew Newham, que está también en Smithfield, en la misma zona que la iglesia. Sí.
Tenéis, por si os sirve de algo, la hemeroteca. Tenéis esta dirección. Tenéis la información del reloj, ¿no? Que dijo que fue un regalo y que Grant, ese dato que os ha dicho su mujer, no se separaba nunca de ese reloj. Ya, bien, se lo quitó el doctor. Y también tenemos la dirección de la casa de del Milner. Bueno, sabemos que el instituto. No, Johann Milner no tiene un porcentaje de la propiedad del instituto. Pero de Milner no tenéis la dirección. No. Y sí, señores. Pero la tiene compartida con Henry Scott y Rick Hahnemann. Algo así, ¿no? Pero el doctor, podemos ir a visitar al doctor también, al hospital. Yo puedo coger un reloj de mi tienda y le damos el cambiazo sin que se entere y nos llevamos el reloj del paciente. ¿Y qué ganamos con eso? Pues ver si hay muchos. Tiene alguna escritura o algún grabado o algo. Me parece algo muy muy peligroso. Están los celadores. No, ¿no pero acuerdas? Vamos como una visita más. Y cuando esté hablando con uno de los tres o lo que sea, que alguien le distraiga cuando explicándole algo y alguien lo coja. Quizás ese reloj sea importante. Yo lo, caballeros, necesito saber qué hay en esa iglesia. Ya. Iré solo o acompañado, pero creo que tengo que saber lo que hay en esa iglesia. No, solo no serví la cogería de los gastos, solo no. Además, al lado está la casa del señor Newman. Podemos matar dos pájaros de un tiro y luego podemos ir a la hemeroteca. Ah, sí, me están cerca la iglesia y la casa del. Sí, está en el mismo distrito. Sí. Ah, sí. Pues vale, vayamos. Pero claro, evidentemente es más lógico. Bueno, de donde estáis, Smithfield está a la salida de Londres, entonces está más lejos. No sé si. Claro, podemos hacer. Y primero la hemeroteca, vale. No, o sea, no quiero forzar eso, pero quiero decir que aquí, allí a lo mejor se os puede hacer más tarde y no sé, lo que busquéis. Y luego la hemeroteca está cerrada. Claro, por eso. Hemeroteca, que es primera hora, luego iglesia y luego casa de Newham, o al revés. Vale. Mirando así, vale. Una búsqueda rápida de la hemeroteca, sí. Igual nos. Sí, mañana, no, vale. Por la mañana vamos a la hemeroteca, entonces. Sí. Vale. Pues nada, la hemeroteca. Bueno, quizá el señor Arthur os pueda guiar, que él ya estuvo allí. Yo entro en la hemeroteca y antes de entrar digo, mira, decir que soy periodista, sí, sobre todo tú, Selby, que te veo muy avispado de cara a hablar con las personas, sí, que vienes a ayudarme de cara a buscar archivos en la hemeroteca, de cara a escribir el libro que intento escribir. Bueno, pues allí veis a un chico en el mostrador cuando entráis y os dice, os mira. Bueno, ¿entráis los tres o Arthur, tú te quedas fuera? Al ver que es un chico, entro, ya que no es la misma persona que me atendió. No, es un chico esta vez. Y os mira y dice, buenos días, caballeros. ¿En qué les puedo ayudar? Muy buenos días, caballero. Me quitaré el sombrero. Buenos días. Venimos a ver si podemos conseguir algo de información. Bueno, no sé si lo sabrán. En la hemeroteca solo pueden entrar periodistas, abogados que estén llevando casos y cierta gente con permisos especiales. Sí, nuestro amigo Arthur es periodista y le miro. Arthur, vale, déjeme su permiso de su periódico. ¿Para qué periódico trabaja? Miraría, o sea, diría el periódico al que fui a visitar el día anterior. Vale. Hay una tirada de derecho o de derecho sería pues para hablarle con seguridad. Y tal, sí. O encanto menos 25 en este caso. Encanto menos 25. Sí. Encanto que no. Definitivamente es que no la paso. Tengo 15, me quitan 25.
Pues solo te queda el uno. Qué difícil. Vamos. Esta suerte. Esa suerte, esa suerte. Puedes gastarla si quisieras, claro. Madre mía. Sí. Bueno, de suerte, digo, sí, mira, y... Soy periodista, he hecho vengo de tal periódico, que no me acuerdo bien cómo se llama. Ah, sí, es dos, vale. Dime, dime. Vengo de este periódico porque estoy revisando unos archivos antiguos de desapariciones y muertes de cara a que un amigo mío me está pidiendo documentación de cara a inspirarse en una novela. Bien, pues el tipo se levanta, saca de atrás de un archivador una libreta. Por favor, deben apuntar aquí sus nombres para que quede constancia de su visita en la hemeroteca. Sí, listo, apunte. Ya, vamos. Un seudónimo como escritor. Él añade al lado de vuestros nombres la fecha, el día de hoy y la hora de entrada. Por favor, acompáñenme por aquí. Y os dirige por un pasillo. Hay varias puertas. ¿Sobre qué tipo de información están buscando? Para guiarles al almacén correspondiente. Vendrían a ser desapariciones y un asesinato hará 2 años. Muy bien. Continúa. Bueno, pues aquí están los periódicos. Temáticas de crímenes y crónica negra de los últimos 20, 25 años aproximadamente. Comprendo, caballero. Sean ordenados y por favor, espero que no falte nada. Cuidaré como si fuera oro. El tipo os deja ahí y se marcha. La sala esta es enorme. Con estanterías altas de metal, metálicas, dobles por un lado y por otro, ¿no? Y bueno, empezáis a buscar por ahí, entiendo. Yo me froto los ojos de no haber dormido exactamente bien el día anterior y me pongo a buscar libros como buscar. Esto es la especialidad de Arthur Foley. Bueno, pues podéis hacer tiradas de buscar libros, los tres. Vamos a ver. ¿Qué buscamos? Asesinatos que nos recuerden a lo del sueño y tal, ¿no? 67. Sí, bueno, yo os digo si sacáis la tirada, yo os digo lo que tengo aquí apuntado, que es lo que podréis sacar, básicamente. Yo la saco. 67 y tengo 60. Yo tengo, en buscar libros tengo 0. Es decir, o cuenta el 20% este que está que sale al lado de buscar libros. Entre paréntesis. Yo vale. Tengo 30, así que... Yo tengo 80, la paso. ¿Alguien la pasa? Vale. ¿Alguien la pasa? Sí. Yo no. Berna. No, sí, yo. Vale. Pues lo que encontráis. Pasáis unas horas buscando aquí, en este millar de hojas y hojas. Miles y miles de hojas. Periódicos de muchas fechas atrás, más modernos. No solo de la ciudad de Londres, sino de todo el país. Y os hago un resumen de lo más relevante, ¿vale? Encontráis varios periódicos, llegáis a la conclusión, actualmente, ahora mismo, los periódicos más recientes, se están dando muchos casos de desapariciones, y precisamente en el distrito de Smithfield. No parece haber ningún perfil específico para las víctimas, ya que hay de diferente sexo y diferente edad, también de estatus social. Las víctimas son ricas, pobres, de sociedad media también, de un estatus social medio. Tampoco hay una hipótesis clara definida. No, no parece, no saben. Scotland Yard
tampoco ha dado una versión oficial sobre el asunto, ¿vale? Eso es lo que los periódicos dicen. Buscando entre varias publicaciones más, notáis que varios periodistas locales de aquí de Londres están relacionando esta ola de desapariciones con las que tuvieron lugar exactamente hace 2 años también. Parece que las relacionan de alguna manera, o se parecen, o algo hay ahí, no lo dicen, pero las relacionan. Pero sin embargo, las de hace 2 años fueron por toda la ciudad y ahora están más focalizadas en Smithfield. ¿Vale? ¿Diría algo acerca de el asesinato que cometió Grant? No, de eso no dice nada. Tampoco hace 2 años. Bueno, no, en las de hace 2 años y ahora. Voy a quitar un poco de volumen a esto. Parece que tampoco coinciden las víctimas. Hace 2 años eran mendigos y vagabundos de poca monda. Y las actuales, como he dicho antes, no siguen un patrón claro. Comprendo. ¿Vale? Algunas publicaciones se entrevistan con Scotland Yard. Algunos periodistas, algunos periódicos, se entrevistan con el cuerpo más importante del país, Scotland Yard, el más profesional y el más eficiente. Y el cuerpo de policía, el cuerpo de Scotland Yard, por su parte, responde que únicamente son supercherías y que no hay pruebas que relacionen los dos casos, los que actualmente están pasando con los de hace 2 años, ¿no? Dice que son, sí, pues eso, coincidencias, simplemente, no hay nada que los relacione, no parecen ser el mismo asesino de alguna manera, ¿no? Y con una otra tirada os podría decir una pequeña cosita más, de buscar libros, pero esta vez os voy a dar un bonificador de más 40. Vale. Wow, yo la saco. Yo piso casi. Yo saco un 5. Vale. Yo también la paso. Una tirada. Eso, bueno, sí, vale. Vale, pues seguís buscando durante 3, 4 horas incluso más, hasta pasadas las 2 de la tarde, las 3 de la tarde, ahí metidos en la entre libros y, bueno, más que libros, periódicos, publicaciones. Y por último, cuando ya estáis a punto de decir, bueno, pues no hay nada más, por último se encuentran algunos artículos bastante vagos de un asesinato acontecido hace 2 años en Smithfield, que también nos llama la atención, ¿no? Por este, precisamente, por el nombre. Sí, por la fecha. Sí. Y parece ser que es un ajuste de cuentas por dinero. Y un desgraciado contable parece que estafó a sus clientes. Y para evitar que lo detuvieran, les asesinó a balazos. Sin embargo, no figuran grandes detalles, ya que Scotland Yard lo ocultó bajo secreto de sumario, según comentan las noticias que habéis encontrado. Se puede presuponer que ese ajuste de cuentas sería el asesinato de Grant. Podría. Sí. Y de que Grant estafó a sus dos clientes. Y para evitar que lo... Sí, aquí dice que un desgraciado contable, pues eso, estafó a los clientes y para evitar que lo tuvieran los asesinó a balazos. ¿Y Scotland Yard lo oculta? Sí, no, que no da pistas, que lo dice que está bajo su secreto de sumario. Sí. Quizás... Bueno, pero eso nos dijo que... ¿No os acordáis que nos dijo que está investigando si lo había hecho solo o alguien le había ayudado a...? Pues quizás deberíamos ir a preguntar a la comisaría que nos dé más detalles. Sí, sería ¿No crees que nos va a dar así detalles de una investigación a tres paisanos que se presenten allí? Ya, un poco difícil. Hay que ser un poco realista. Lo que nos queda es ir a la iglesia o a la casa, o hacer una visita al señor Newman, ¿eh? Sí. Yo iría a casa de Newham. Lord Newham.
por la iglesia. Sí, sí, al distrito de Spireste, que están las dos cosas, y decidimos cuando estamos ahí. Quizá pasáis aquí un par de horas más, pero veis que aquí ya no hay relación, ya no hay más noticias relacionadas con estas cosas que buscáis. Ya entiendo. Pues vamos a la iglesia. Sí, a la iglesia o a la casa, lo que queráis. A la iglesia, que es de día, que si luego va desde noche, que me da más cague. Bueno, pues quizá cogéis un carruaje para iros a Smithfield de nuevo. Sí. Vale. Yo voy con mi bastón típico. Sí. Nunca me separo de él. A ver. Vale. Pues eso. Llegáis y, bueno, ya lo conocéis. Han pasado a lo mejor una hora de camino hasta Smithfield. Y ahora hay más gente que la otra noche, que la noche anterior, porque todavía no está oscureciendo. Entonces hay gente por el barrio. Y Smithfield tiene fama de como dije en su momento, de humilde, a gente pobre, gente trabajadora. Es un barrio, digamos, como se suele decir, dormitorio, que la gente viene aquí a dormir, en verdad. Trabajan en las fábricas, fuera, en las afueras, y vienen aquí a dormir, vamos, solamente. Y también tiene fama de tener un acento peculiar, los de Smithfield. Jerga callejera, ¿no? Digamos. Pero bueno, decidme lo que queréis hacer y yo os lo digo, porque ya no os voy a decir lo mismo que antes, porque ya lo sabéis. La iglesia, el cementerio, la vegetación esa, pues eso, que frondosa, todo hecho polvo, dejado de la mano de Cristo ahí, sin que nadie lo toque. Bueno, quizás podríamos entrar, ¿no? Que antes no hemos hecho. Sí. A lo que haya. Creo que es buena idea entrar en lo que quede de la iglesia, lo que. Sí. Pasar por los escombros y subir a la iglesia. Sí. Pues bien, entráis dentro de la iglesia. Entráis, que bueno, no hace falta entrar, acercarse más bien, porque entrar más que entrar, ahí no se puede entrar porque ya está todo abierto. Y saltáis la verja esta de hierro oxidado que os dije. Y nada, lo que veis es un pequeño altar allí. Cerca de lo que es la escalera que sube a las campanas, que es lo único que se mantiene en pie. La escalera, los primeros peldaños, al menos en 2 metros, están derruidos, y a partir de lo que llega a la mano del hombre ya está un pelín mejor conservado para subir arriba a las campanas, ¿no? De alguna manera. Luego, lo que es el altar queda un media figura de estas sacras de cintura para abajo. Igual era una virgen en su momento o era un Cristo, pero nada, poco más. Unas vidrieras ahí rotas y unas cerámicas también, con figuras religiosas, y poco más. Todo lleno de cascotes y tal. Los niños, los gamberros y tal, se han encargado de que esto no parezca ya ni siquiera una iglesia, vamos. No, yo odio a servir, digo, y bien que... ¿Qué tal se os da la escalada a vosotros? El trepar. ¿Lo dices en serio? Sí, me parece que a partir de... ahí arriba. Si entre dos ayudamos a alguien a subir, seguro que puede llegar hasta arriba. Parece que a partir de 2 metros la escalera está bastante aceptable. La verdad, a mí no se me da nada bien. Estoy rechoncho. Siempre se lo decía a mi mujer. Algún día tendré que ponerme a hacer algo de deporte, pero... Yo lo encuentro muy alto para siquiera planteármelo, y miro a... Pero en eso estamos los demás. Podemos hacer un poco de ayudar a upar a la persona a subir la escalera.
Yo me ofrezco y veis que me pongo así de... Soy espalda no, fuerte. No. Ya lo intento yo. Vale, pues Bernard y Tommy, supongo, entrar a las manos así para... Yo me pongo de puntillas y intento alcanzar el peldaño, hacer fuerza para ver si cae. Te das cuenta que estos peldaños, la madera está podrida, ¿eh? Sería muy de muy temerario intentar subir por aquí si aprecias tu vida. O sea, poder es bastante probable que pueda, pero también es bastante probable que la madera no aguante. Al tirar del peldaño y al escuchar la madera crujir, digo no. Yo creo que a partir de 2 metros para arriba está mejor, ¿eh? Cuando caigas ya. No, lo siento, no. Eso escucha muy mal, estoy tirando. Hay mucha humedad pegada a la piedra, la lluvia, evidentemente aquí en Londres, día sí, día también han ido mojando la madera, la pudren por dentro. Que en el momento que cojo el peldaño y escucho el sonido de la madera, digo, no, ni de coña. Correcto. Quiero asomarme un momento por la iglesia si pasa algún niño así, un adolescente cerca de... Bueno, quizá a lo mejor algún chaval por la bici va por la calle de atrás, sí. Lo llamo. No, el chaval cuando ve que... Chico, perdona. Y ves que el chaval te mira y cuando te ve, en vez de parar, lo que hace es acelerar más. Empieza a pedalear su bici más rápido. Y te das cuenta que lo que tienes miedo, o sea... Tres tíos en la iglesia que te llaman. Ven, pequeñín, tengo chuches. Mal pensado. Iba a darle unas monedas. ¿Y el altarse de algo en la mesa de donde hacen ceremonias, algo grabado? No. En su momento podría haber algo, ahora no hay nada. Sí, no, pero ahora digo. No hay nada. Sigo pensando que arriba hay algo, señor Foley. Pero... Yo me limpio, no, arriba me están me las campanas. La mano. Me limpio la mano y... Digo, no, sube tú entonces. No, la verdad es que estoy un poco rechoncho. Para bueno, entre Cookie y yo podemos elevarte. Pues nada, y tenemos hasta la casa del señor. Podemos ir a casa del señor Newham, que está aquí cerca. ¿Os vais a la casa entonces? ¿A la dirección de Newham? Sí, yo creo que sí. Sí. Es un Lord Andrew Newham. Bueno, pues... La dirección... a ver, ¿qué hora es? ¿Queréis que empecemos esta escena o queréis que la empecemos a...? Es que igual, no, que si la empezamos... Día. Si el siguiente día, claro, ya. Es lo que os iba a decir. Si empezamos esa escena, la dejaremos a medias. Y no mola... No mola dejarla a medias. No, ¿vale? Me parece la... No, me parece que puede ser interesante esta, ¿no? Porque es la última localización que tenemos. Sí, bueno... Bueno, la última yo no estoy de acuerdo, pero... Habría que pasar por la comisaría también. Y yo voto por ir con el reloj también. Bueno, sí, eso lo veremos a la próxima sesión, a ver. Bueno, chicos, si estamos todos de acuerdo, vamos a dejarlo aquí mejor, porque creo que sí. Es la mejor opción, porque no mola partir la mitad en medio. Pues nada, chicos, lo dejamos aquí. Interesante sesión hoy también. Muchos datos que habéis conseguido, si lo pensáis bien y tomáis nota de todo, que creo que es lo que deberíais estar haciendo, tomando nota de todo. Hay cosas muy importantes que habéis averiguado hoy, otras que no lo son tanto, pero también son importantes, y creo que deberíais hacer caso a estos descubrimientos. Otras que nos hemos dejado, ¿no? Claro, algunas que os dejaréis, pero que a lo mejor en la siguiente sesión lo descubrís, o no, pero da igual, o sea, cada uno tira por el camino que quiere. No, sí, como el tema de las desapariciones que lo hemos descubierto en la hemeroteca, y claro, hay un claro. misterioso asesinato que claro. Scotland Yard no deja ver todo. Claro.
Sí, eso ya vuestra decisión es la que vale. Ah, ha sido un capítulo con bastante risas a cuenta de eso. Bueno, chicos, pues os despido. Bior, buenas noches, te veo pronto. Buenas noches, un placer pasar esta noche con vosotros. Igualmente. Prados, buenas noches, también te veo pronto. Buenas noches, un placer igual estar con vosotros. Y Silvara, un abrazo, un placer. Muy buenas noches y un gran placer estar con vosotros, de verdad. Y nada, la gente que nos ve, muchas gracias por seguir el canal, por apoyar a los jugadores. Y nos vemos en la sesión número 5, si no me equivoco, ¿no? Sí, es número 5. Muy bien, pues un abrazo a todos y nos vemos pronto. Chao, chao. Vale.